Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Saben que los viernes hacemos una oración por la familia, una oración por la humanidad, por la Madre Tierra, una oración al Padre de la Gloria que tenga piedad y misericordia de esta humanidad, que le ofende, que perdone nuestras culpas, nuestros pecados, que acreciente en nosotros el deseo de Él. Algo importante, hermanos, hermanas, en el camino espiritual, este deseo de Dios, pedir al Espíritu Santo que cree en nosotros esta ansia, este deseo, este apetito sobrenatural por Dios. Así como el cuerpo tiene un apetito natural por la comida, el apetito sexual, el deseo del sueño, el deseo de agua, también hay un apetito sobrenatural de Dios. Y es el mismo Dios quien llena ese apetito. Llenamos ese apetito a través de la oración. Y pidamos, hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y cree en nosotros ese deseo de Dios, ese apetito por lo sobrenatural, por el silencio para conectarnos con el absoluto, por el silencio para entrar en intimidad con Dios. Jesús amaba el silencio, se levantaba bien de madrugada para entrar en intimidad con su Padre. De cuando en cuando pasaba la noche entera en la oración de Dios, en intimidad con su Padre. Y por eso decía nuestro seráfico Padre San Francisco, pidan por encima de todo el don de la oración. Este deseo de estar con Dios, este deseo de servirle a Dios, esta experiencia del amor, de la ternura, de la compasión, de la alegría de Dios. Pidamos, hermanos, hermanas, y vamos a orar hoy, este viernes, que Dios abra en nosotros el deseo sobrenatural por Él, el apetito sobrenatural por Él. Repito, así como el cuerpo tiene deseos naturales, apetitos naturales, también que se abra en nosotros el apetito, el deseo sobrenatural de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy viernes tenemos el Salmo 44, el verso 14. El salmista está en una situación de agobio. La nación de Israel está en una situación de agobio. Y dice el salmista, nos haces la irrisión de los vecinos, burla y escarnio de los circundantes. La gente, los demás se burlan de Israel. Israel ha sido conquistado, el pueblo de Dios ha perecido, el pueblo de Dios ha sido aniquilado y la gente se burla. Se burla del pueblo de Dios. Y digamos como el salmista le echa en cara eso a su Señor, a su Dios. Nos haces, si tú nos haces la irrisión de los vecinos, burla y escarnio de los circundantes. Recordarles, hermanos, hermanas, que hemos dicho y ahora nos repetimos que el estribillo permanente de este Salmo 44 que hacemos nosotros es evitemos el pecado. El pecado tiene consecuencias. Dios Padre ha permitido la aniquilación de su pueblo, el exilio de su pueblo por una situación pecaminosa. Los reyes, el pueblo se apartaron de Dios, construyeron su propio destino. Entonces, hermanos, hermanas, común, el estribillo de este salmo es, Padre, perdónanos y ayúdanos a mantenernos en tu presencia. Orar la oración del Padre nuestro, no nos deje caer en tentación, que el pecado no se empodere de nosotros, que mi libertad se incline permanentemente al bien,
apártate del mal, haz el bien. Dice el salmista, busca la paz y corre tras ella. Vamos a buscar este hermoso salmo que ya hemos comentado. El Salmo 34, 15. Huye del mal, obra el bien, busca la paz y anda tras ella. Y busquemos el bien, hermanos, hermanas. Huyamos del mal. Es mi libertad quien se decide al mal, al pecado. Y esto acarrea consecuencia negativa. La paga del pecado es la muerte, el infierno, la desesperación. Entonces, hermanos, hermanas, evitemos el pecado. Usemos bien la libertad. Ya nuestra libertad ha sido redimida por Cristo. Es una libertad liberada del pecado. No nos ensuciemos más con el pecado. Adhirámonos al bien. Huye del mal, busca el bien. La paz corre tras ella. Si el pueblo vive esta situación de agobio, el pueblo vive esta situación calamitosa por haberse apartado de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, huyamos del mal, adhirámonos el bien y cosecharemos la justicia, la paz y el amor. Huyamos del mal, adhirámonos al bien y cosecharemos la justicia, la paz y el amor. La Biblia nos ilumina, hermanos, hermanas, adhirámonos siempre al bien, huyamos del mal para que cosechemos la paz, la justicia y el amor. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Amado Padre, cuando tú creaste al ser humano, al hombre y la mujer, cuando creaste nuestro cuerpo, nos diste al mismo tiempo apetitos naturales, el comer, el dormir, el descansar, el apetito sexual, muchas cosas, amado Padre, el deseo de aprender,
Todo eso pertenece a algo intrínseco, a la naturaleza humana, que procede de tu amor creador. Oh Padre Santo, así queremos que este hombre que nace de nuevo, que esta mujer que ha nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, tú nos dé, Padre Santo, un apetito sobrenatural de ti. Un deseo sobrenatural de ti, amado Padre. Así como el cuerpo tiene deseo de agua, de alimento, de sueño, así nuestro ser espiritual tenga deseo de ti, de tu amor, de la fe, de la esperanza. Oh amantísimo Padre, envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu pueblo, y que el Espíritu Santo cree en cada hijo tuyo, en cada hija tuya, amado Padre, este apetito sobrenatural, que supere, Padre Santo, el apetito natural. Oh amantísimo Padre, derrama tu Espíritu Santo. Oh amantísimo Padre, derrama tu Espíritu Santo, que cree en nosotros ese apetito sobrenatural, ese deseo de ti, amado Padre, esa hambre de ti, Padre Santo, esa sed de ti. Como dice el salmista, mi alma tiene ansia de ti, mi carne tiene sed de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Señor Dios mío. Oh amantísimo Padre, envía tu Espíritu Santo que encienda en nosotros ese deseo sobrenatural de tu presencia, de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu justicia, de tu mansedumbre, Padre. Que te deseemos a ti más que el sediento, el agua. Que te deseemos a ti más que el cansado, el descanso. Que te deseemos a ti, amado Padre, más que el hambriento, su alimento. Oh amantísimo Padre, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros el deseo, el ansia de ti. Oh amantísimo Padre, envía tu Espíritu Santo que cree en nosotros el deseo de ti, el ansia de ti, la pasión de ti, el apetito de ti. Oh amantísimo Padre, acrecienta, Padre Santo, en nosotros el hambre, el deseo de ti, amado Padre. Que te busquemos a ti en el silencio. Que podamos decir, oh amantísimo Padre, con el alma mística del profeta Isaías, mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Oh amantísimo Padre, que podamos decirte con el alma mística de tu profeta Isaías, mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Oh amantísimo Dios,
Oh Santo Dios, Santo Padre, envía, envía tu Espíritu Santo, que nos haga exclamar, decir con el profeta Isaías: mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Oh amantísimo Padre, despierten los sacerdotes ese deseo de ti, ese deseo de santidad, ese deseo de entrega, de servirte, de buscar la santidad. Oh amantísimo Padre, crea en los sacerdotes, en tus sacerdotes, el deseo de ti, el hambre de ti, el apetito de ti. Que ningún hombre apasionado por una mujer, enamorado de una mujer, no supere a nosotros, oh amado Padre, en nuestra pasión, en nuestro amor hacia ti, Padre de la gloria eterna. Que ningún hambriento de alimento supere a un sacerdote en su hambre de ti, amado Padre. Que ningún sediento de agua supere a tus sacerdotes en tu sed de ti, amado Padre. Oh María Santísima, Madre de los Sacerdotes, sabemos que tú estás actuando con poder en este año 2022, en este centenario, Madre, en el cual celebramos esos 100 años de tú haber sido coronada, declarada como Madre Protectora de este pueblo dominicano. Intercede, Madre Santa, por tus sacerdotes, tus hijos predilectos, que tengamos ansia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ansia de santidad, ansia de cumplir la voluntad del Padre, ansia de servir a la Santa Madre Iglesia Católica. Oh Madre Santa, protege a tus sacerdotes, Madre. Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, protege y cuida a tus sacerdotes. Que amemos y busquemos la santidad, Madre Santa. Que amemos y busquemos la santidad, Madre Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.